Muy cansados a la vez, también muy molestos, porque no hay cuando nos escuchan. No nos escuchan, ¿no? Nos ven obligados a hacer. En época de lluvia es lo peor, ¿no? Con lo que transitan las movilidades, peor se hacen los baches más grandes, ¿no? Y el trabajo es mayor también. Tenemos que pagar para que traigan la tierra también. Es muy aparte, por eso hacemos una colecta entre todos los compañeros para por lo menos, ¿no? Que esté plano y transitable la vía. Nuestra ruta de Avenida Bolivia, Puente Bolivia, totalmente abandonado hace años, ¿no? No simplemente de esta alcaldesa, de la otra alcaldesa. Igualito lo mismo, lo propio ocurrió. Tantas solicitudes, pedidos, no nos han hecho caso nada. Entonces, por nuestro propio tenemos que hacer traer escombros y después trabajar en favor de nuestro transporte usuario. Realmente, muy lamentable, evidentemente, a nivel que es a nivel alto, se ha olvidado que es el mantenimiento de las calles. Directamente se ha olvidado lo que es el área del transporte, nos han dejado olvidado. Ni siquiera nuestros dirigentes, que es de la máxima que tenemos en la hotel, es de 29 de mayo o de la selección 1 de mayo, no se han movilizado en este tipo de ese mantenimiento. Y solicitamos ese mantenimiento que haga, porque mira, es una calle principal, este lugar de la Avenida Puente Bolivia. Hasta los sábados, por ejemplo, vienen los novios a sacarse foto y es una pena ver esta calle, señorita. Si ve este lado enfocado, es pésimo el trabajo que han hecho directamente, señorita.